Seguimos aquí en Entérate Verano. En octubre nuestra mirada ahora nos lleva al mes de octubre y a una zona como es el norte de Navarra, al Valle del Baztán, y a un punto muy concreto como es Lecaroz. En ese mes, en octubre, se va a poner en marcha un centro de inmersión lingüística en esta localidad bellísima de la zona norte, centro capitaneado por Richard Bowen, creador, como saben ustedes, del conocido sistema de aprendizaje de inglés. El señor Bowen nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal, Richard? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Amaya, es un placer. Gracias por acompañarnos. Bueno, una muy buena noticia para toda Navarra y para el norte del país, incluso para Francia, ¿verdad? Y para mí también. Es un proyecto tremendamente ilusionante que yo tengo una apuesta personal, no solo profesional, y de todo mi equipo. Yo desde hace 3 años vengo aquí, ahora somos competidores, también tengo un canal de televisión. Sin embargo, lo que vamos a hacer es convertir el Centro de Inmersión Lingüística en Lecaroz en una especie, digamos, meca para el aprendizaje del inglés en España, y si puedo, en el sur de Francia también. Y también, a medio plazo, me gustaría usar las instalaciones de Lecaroz para formar a profesores españoles de inglés de primaria y secundaria. Entonces, tengo mucha ilusión y mucha ambición puesto en este proyecto en Lecaroz y con Navarra. La formación de profesores para su sistema, para usted, Richard, siempre ha sido uno de los ejes fundamentales, ¿no? Le he escuchado, le he visto en algunas entrevistas y ha comentado usted que hay cierta deficiencia en el nivel de inglés del profesorado en nuestro país. Por eso, de ahí la importancia de formar a quienes forman. Bueno, vamos a intentar ayudar a los profesores a mejorar su dominio y su agilidad con el idioma. Pero más que eso, queremos dinamizar su forma de enseñar, cambiar, si es posible, la dinámica en clase. Porque el inglés puede ser fácilmente para los niños y adolescentes un rollo, como dicen ellos. Entonces, compete al profesor cambiarlo en algo estimulante y divertido y atractivo. Y eso pasa por el estilo de enseñanza en el aula, delante de los chavales y andando entre los pasillos, entre los pupitres. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer. Dotar a estos profesores de nuevas soluciones y también de técnica para enseñar, donde realmente incluso para ellos. Les cansará mucho al principio, pero después, cuando cojan carrerilla, verán que es un círculo virtuoso. Se noten que los niños disfrutan, ellos, los profesores, también empezarán a disfrutar. Efectivamente. ¿Cómo se compone el programa, ¿no? ¿Cómo serán esos cursos, esa inmersión total en inglés? ¿Cuántos días durarán los programas? ¿A qué niños o chavales van dirigidos? Cuéntanos. No, pero va a haber en Lecaroz todo tipo de programa de inglés. No solo formación de profesores españoles de inglés. También vamos a traer aquí voluntarios de todo el mundo de habla inglesa para lo que llamamos Vaughan Town. Y estas personas van a venir de Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Australia, y cada grupo de 15 angloparlantes voluntarios van a estar aquí 5 o 6 días en Lecaroz, y va a haber un número equivalente de españoles, navarros o franceses, si podemos, ahí también para crear una especie de microcosmos de habla inglesa muy intenso. Y entonces eso, desde el año 2001, lo hacemos en diferentes puntos de la geografía, y hemos traído más de 15.000 angloparlantes que han venido como voluntarios para prestar su voz, para ayudaros a los españoles a perder el miedo al idioma y a ganar oído. Si nos fijamos también en los directivos, en las empresas, ustedes llevan 25, 30 años ¿no? trabajando con el tejido empresarial de nuestro país. ¿Con qué resultados? Y no sé si también se cuenta con esa pieza para Lecaroz, para ese 37 centro. 37 años, para ser exacto. Desde siempre estamos tratando de que el tejido empresarial, directivo y técnico, tanto de Navarra como del resto de España, pues se dote un buen nivel de inglés que les permita resolver los temas profesionales en ambos idiomas, el español y el inglés. Y aquí vamos a seguir RQR detrás de esta meta. Algunos dicen que el español es un ser que nace y muere y entre tanto intenta aprender inglés. Yo creo que vamos a ayudar mucho aquí en el norte, y vamos a traer muchas personas del tejido navarro, empresarial y directivo, pero también de País Vasco, de Rioja, de Aragón, y queremos desde Toulouse, incluso donde está Airbus, nos gustaría atraerles aquí. Entonces yo creo que
mi ilusión es crear el, es convertir el norte de Navarra, el Valle del Patán, Baztán para ser exacto, en una meca, un centro. Claro. De referencia para el inglés. ¿Y qué previsiones tienen para el primer año, ¿no? Van a comenzar en octubre, las clases, los cursos residenciales, todo este entramado Vaughan. ¿Y qué previsión no, tiene? No aspiramos en un primer año a hacer cosas. A mí no me gusta empezar demasiado rápido. Uh-huh. Me gusta empezar despacio, pero luego consolidando a cada paso. Para, no se crean imperios de la noche a la mañana. Pero yo preveo en unos 600 alumnos que acudan del primer año, pero podemos llegar hasta 4.000 por año, 4 o 5.000 por año, que cada uno estando unos 5 o 6 días. Y eso se convierte en lo que llaman en el sector turístico 20.000 packs, o sea, pernoctaciones, todos con pensión completa. Entonces, eso crea una actividad auxiliar. notable para toda la zona. Sí. Richard, ¿por qué ha elegido su empresa, usted, esta zona, ¿no? Navarra especialmente? Bueno, han firmado recientemente un acuerdo con la empresa Nasubinsa, con el gobierno de Navarra. ¿Por qué Navarra? Eso se llama en inglés true love. El amor herrero. No, realmente nos hemos elegido el uno al otro. Navarra me ha elegido a mí y yo a Navarra. Cuando yo, curiosamente, que yo tengo contacto con muchísimas consejerías de muchísimos gobiernos autonómicos por toda España, y es en Navarra donde he notado más interés genuino en dar los pasos necesarios para ayudar al público con el inglés. Entonces, Navarra, el gobierno de Navarra se puso en contacto conmigo, y cuando yo constaté el interés auténtico del gobierno, yo me ilusioné también. Entonces es producto de un interés mutuo. Uh-huh. Entonces ha sido reactivo en parte, pero por mi parte, pero luego rápidamente proactivo. Sí. Profesor, nos fijamos un poquito en la situación de la competencia lingüística en Navarra, ¿no? El Estudio Europeo de Competencia Lingüística indica que los estudiantes navarros tienen un nivel superior de inglés al resto de los españoles, aunque en comprensión oral el nivel no es el esperado. Bueno, que no duerman en los laureles, ¿eh? Que estén por delante de las demás regiones de España. En el país de los ciegos, a lo mejor el tuerto se dice rey. Que el nivel de inglés en toda España, Navarra incluida, todavía dista mucho de un nivel necesario para poder salir al extranjero y cerrar contratos. Claro, es cierto que las películas, por ejemplo, dobladas siempre en nuestro país han perjudicado notablemente al aprendizaje, a la comprensión oral. Perjudica, pero no doblar no es la panacea. Uh-huh. Primero, si dejáramos de doblar en España, toda la industria del doblaje moriría. Y segundo, la gente dejaría ir al cine. Sí. Es porque el español está acostumbrado al doblaje. Uh-huh. Y lo hacen bien. Aquí, el doblaje. Segundo, hay muchos países donde tampoco se doblan las... Pero donde sí doblan las películas, y, por ejemplo, Bolivia doblan. Mm-hmm. No doblan y no hablan inglés. Y en Portugal no doblan, y si escarbas un poco, el tejido medio portugués tampoco habla tan bien como se cree. Sí. Incluso en Alemania, etc. O sea, la solución no pasa por doblar o no doblar las películas. Pasa por cambios importantes en el sistema educativo de primaria y secundaria. ¿Esos cambios en qué deberían de incidir exactamente? Siempre en audición y expresión oral. Ni en los primeros 10 años, desde preescolar hasta la pubertad, desde los 3 hasta los 13 años, en mi opinión, no debería verse la palabra escrita, jamás. Simplemente apelo, oído y recitar en voz alta. Basta que un niño ve una palabra en inglés, aplica la fonética española a la misma, y ya tengo yo un reto de cambio, de reto fonético que corregir. Entonces, no se hace correctamente en el sistema aquí. Lo que está claro, profesor, es que no hay fórmula mágica, pero sí repetir en voz alta, esfuerzo personal, al menos 20 minutos al día, eso es imprescindible para dominar el idioma. Hay fórmula mágica. Si el profesor da la talla, y los niños dicen, qué pedazo de profesor, cómo me encanta, el inglés se hace cuesta abajo. Y no solo el inglés, la matemática y todo. Si el profesor es un fenómeno, es un gran profesor, capaz de liderar la clase y ganar su ilusión y su motivación, todas las asignaturas, todas las áreas de saber se hacen menos cuesta arriba.
es el profesor. El profesor es la clave. Richard Bauhan nos ha acompañado hoy. Muchísimas gracias por estar aquí en Navarra, por este proyecto. Enhorabuena, que sea un éxito. Seguro que estaremos allí en octubre para contarlo y para ver las impresiones de las personas que están estudiando inglés, con esfuerzo, pero también con alegría y con optimismo, ¿no? Eso espero. Es muchísimas importante. Gracias a vosotros. Gracias a usted. Bueno, nosotros continuamos adelante. Vamos a hacer una breve pausa para contarles otras historias. Resbalones y patinazos. Con la llegada del buen tiempo volvemos a redescubrir nuestros ríos, pantanos y embalses. Ha comenzado la temporada oficial de baño en zonas naturales. Una pequeña parte de estos espacios dispone de controles de la calidad del agua y de indicaciones para la seguridad, pero no la inmensa mayoría. Piedras recubiertas de musgo, zonas de poca visibilidad o las caprichosas corrientes son el principal obstáculo para los bañistas que hacen uso de estos espacios naturales. Por ello, para disfrutar con garantías de estos espacios, ahí van algunos consejos de la Agencia Navarra de Emergencias. Primero, de conocer el entorno, conocer la profundidad que puedan tener esas aguas, con un mínimo de calzado, pues para no resbalar, que estemos, sobre todo cuando hablamos de niños, que tengamos siempre a ojo viéndolos. Siempre respetando los tiempos de la digestión y evitando los cambios bruscos de temperatura corporal. Aunque, como en casi todas las facetas de la vida, no hay mejor compañía que la prudencia. Hombre, pues andarte con cuidado a ver dónde pisas y cosas así, porque como te resbales y te caigas, pues lo mismo te das con una piedra en la cabeza. Si no conoces el sitio, sí, tirarte de cabeza en un sitio que no conoces es lo primero. Que hay chavales que vienen a loco, pum, y tú no sabes lo que hay debajo. Siempre voy a sitios que conozco y a los desconocidos, pues meter los piececicos y ya está, ¿eh? O sea, poquita cosa más, ¿eh? Yo creo que no puedes quitarle el ojo de encima nunca, en ningún sitio. Ni río, ni piscina, ni playa. Sin duda, una buena alternativa con la que sortear las taquillas de las piscinas y disfrutar del agua cerca de la naturaleza, aunque siempre recordando... No es un juego, que el agua al final, por un pequeño despiste, pues podemos sufrir algún ahogamiento y unas consecuencias mayores, claro. El último, aunque no por ello menos importante, respetar la naturaleza y a quienes en ella viven. Los bichos que habrá por ahí, que no sé, que le pica a uno de esos y a ver qué hace. Y limpiar lo que se mancha. Incluso, ¿se imagina cómo sería este mundo si todos dejáramos las cosas mejor de lo que las encontramos? No, eso sí que está lejos de la realidad. De momento, disfruten de estos entornos naturales con la prudencia y el sentido común como mejor compañía. Estos días en Navarra se está produciendo el efecto Fuen. ¿Cómo? Efecto Fuen, un efecto meteorológico por el que subirán las temperaturas considerablemente hoy y mañana. El aire se enfría a un ritmo más lento cuando asciende, pero se calienta a un ritmo más fuerte cuando desciende. Hace que haya temperaturas más altas al otro lado de la barrera montañosa que de donde venía el viento. Hoy los índices de radiación solar se sitúan en 9 puntos sobre 12, niveles elevados que obligan a tomar precauciones. De cara a transpiración siempre es mejor más pegada y de cara a ir un poco más fresco, pues un poquito más holgada. Y pues eso, mirar un poco que tengan la etiqueta del factor solar. O bien en la prenda o bien a través del catálogo se pueden mirar qué tipo de factor solar. ¿Pero conocemos en realidad estos trucos? Teñidas no, ni hablar. Que las que son de algodón y holgadas, muy amplias. No, holgadas mejor. Las ajustadas aprietan mejor, ¿no? Se han sofisticado notablemente las prendas de vestir y ahora disponemos de más recursos e información. Cada vez hay más gente con problemas de piel y cada vez nos piden prendas con protección. Y ahora queda saber qué nos depara el fin de semana. Y ya de cara al sábado domingo, pues ya bajan bruscamente las temperaturas. Queda claro, ropa transpirable, ajustada y, como siempre, lo mejor del sol, la sombra. Bueno, pues ahí les contamos estas historias en Entérate, historias que pasan ahora por la gastronomía. Nos fijamos en el taller de cocina de Maite Montes, bueno, aquí en la casa, en Navarra Televisión, desde luego tenemos gran cariño hacia esta mujer empresaria que es Maite Montes y también su hija Adriana del Romero, porque a lo largo de todos los Sanfermines disfrutamos de su cocina, que lo necesitamos, reponer fuerzas. Pues nada, aquí nos ven, seguimos bien, en buen estado, después de comer fenomenal, gracias a ellas. ¿Qué tal, Maite? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Adriana del Romero, ¿qué tal, Adriana? ¿Qué tal? Encantada. Bienvenida al programa, gracias. También. Bueno, y muchas gracias de parte de todo el equipo, pues que disfrutamos de vuestra gastronomía, de vuestra comida. Sí, ¿verdad? Gracias. Bueno, hacer fácil lo difícil, Maite, ese es realmente vuestro lema y más o menos el título de vuestro blog de gastronomía, ¿no? Sí.
Bueno, empezó el hacer fácil lo difícil un poquito para hacer cosas descomplicadas, ¿no? Uh-huh. Porque yo solía ir a hacer unos talleres con Ferran Adrià, con diferentes cocineros. Entonces eran todo cosas muy complicadas, muy elaboradas, muy ricas, pero luego era difícil, o sea, plasmarlo para luego la venta al público en general, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esto hay que hacer fácil lo difícil como sea. Entonces, quitando una serie de pasos, entonces hacíamos los platos de los grandes cocineros resumidos un poquito para poderlos la gente degustar y comprar y de tener un éxito como estamos teniendo en la tienda, ¿no? Uh-huh. Con comida tradicional, con toques, sí, de actualidad, pero cosas sencillas, no muy rebuscadas. En las clases, por ejemplo, que la gente no tenga que estar toda la mañana cocinando, sino una serie de trucos y de pasos para que hacer fácil lo difícil. Claro, bueno, ahora vamos a ahondar en esa idea que nos parece bien interesante, sobre todo cuando no tenemos demasiado tiempo, cuando trabajamos fuera de casa, tenemos la suerte de trabajar y fuera de casa también y disponemos de unas poquitas horas y ahí tenemos que hacer, bueno, pues la comida del día siguiente, la cena, podemos hacerla o encargarla en vuestro servicio, ¿no? En, claro, la calle Tafalla. Pero antes damos la bienvenida a Adriana del Romero, que también forma parte de esta compañía de gastronomía. ¿Qué tal, Adriana? Eso. Buenas tardes. Muy bien. Bienvenida. Muy bien. Gracias. Bueno, tú te encargas de entre otras cosas, de hacer talleres para los niños, ¿verdad? Con una labor pedagógico-gastronómica, eso podríamos decirlo así. O sea, combinar un poco lo que más me gusta, que es la pedagogía con la gastronomía. Entonces, bueno, a lo largo de todo el curso hemos estado haciendo algunos talleres con niños pequeños, sí, enseñándoles no solo a degustar, sino que conozcan los alimentos, su procedencia. Y luego, aparte, los talleres de sushi, uh-huh, para adultos, que también han tenido mucho gancho este año. Bueno, ahora vamos, sí, a ver imágenes, ¿no? Porque hemos visitado vuestro blog, Hacer Fácil o Difícil, y hemos visto, por ejemplo, a Maite preparando sushi. Es un tipo de comida oriental, un tipo de gastronomía que cobra muchísimos adeptos, ¿no? Que tiene muchas personas ya seguidoras también en Navarra, ¿no, Maite? Sí, es sorprendente, pero hemos hecho publicidad en algunas empresas, sí, y ha tenido una repercusión increíble. O sea, la última, por ejemplo, teníamos que preparar 200 bandejas de sushi, o sea, uh-huh, 200 llamadas de teléfono encargándonos sushi de un día para otro. Entonces, bueno, eso es gracias también a los talleres de Adriana, que, bueno, pues que cada un día o dos a la semana, sí, organiza para pequeños grupos, 7-8 personas, un taller de sushi de 2 horas, donde se toma un vinito. Bueno, cuéntalo tú, Adriana, sí, o sea, un poco. La gente, pues yo creo que va a esos cursos no solo porque le gusta el sushi, sino también para conocer gente, mm, o sea, entrar un poco en el mundillo ese. Y luego, pues es una ocasión, pues eso, no solo para comer sushi, aprender a tomarlo, o sea, un poco conocer, sí, todo, claro, conocer el ritual, la raíz. De alguna manera, sí, ¿eh? Bueno, ahora mismo, por ejemplo, en cenas que organizamos y así, o sea, es chocante, pero casi todo el mundo coge con palillos, o sea, sí, cosa que hace, algo unos, que hace años, unos años era impensable, sí, ¿verdad? Que hace unos, totalmente, años era impensable, ¿no? Entonces ahora dices, oye, pues la gente, es verdad, coge con los palillos, sí, y todo el mundo se lo toma. Bueno, no todo el mundo, pero bueno, que la gente que realmente le gusta el sushi, pues sí. Claro, vamos perdiendo un poco ese miedo también, ese miedo, de utilizar, sí, bueno, los utensilios adecuados para el plato. ¿Vais a ir por este camino de la cocina oriental? ¿Vais a tener, bueno, pues novedades en ese sentido o cursos similares a este de sushi? Sí, o sea, yo creo que esto va más y luego servimos también a varios supermercados. Sí. Y yo creo que la gente cada vez se va lanzando más. Es difícil un poco el probarlo porque al pensar, bueno, es pescado crudo tal, pero en realidad no es pescado crudo, sino que lo congelamos previamente. O sea, hay una serie de pasos por los cuales cuidamos mucho el producto que ofertamos. Entonces, sí, yo creo. Hay algo que me llama también mucho la atención en vuestra web, ¿no? Maite, tenéis o habéis planteado hasta cursos de Thermomix. ¿Esto es cocinar también o no? Bueno, hay mucha gente que se le puede llamar cocina esto. Sí, ¿no? Porque vas rápido. Bueno, pues nosotros en la cocina tenemos 2 Thermomix. O sea, uh-huh, quiero decir que son robots que te ayudan mucho, ¿no? Sí. Bueno, pues a ir un poco más rápido, ¿no? Por ejemplo, las cremas las hace, o sea, es
es uno de los mejores inventos para, hacer, para triturar, para hacer una buena crema, ¿no? Entonces, la verdad es que la textura que consigues con la Thermomix no la consigues con otra batidora, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues también hacemos cursos de Thermomix y luego lo que hacemos que es muy interesante es para hostelería, por ejemplo, el llevar a diferentes cafeterías que no tienen, o bien no tienen salida de humos para poder cocinar, o bien no tienen cocinero, entonces todas las mañanas, a las 7 de la mañana, empezamos con las tortillas de patata y hacemos un montón de tortillas de patata para muchísimos bares de Pamplona, ¿no? Y luego bocadillos que te llaman a media mañana, que me he quedado sin género, entonces les tienes que mandar corriendo pues bocadillos de lomo, de lo que sea, ¿no? Y cada vez, o sea, la gente se está acostumbrando más también a comprar la comida ya hecha. Claro. Por ejemplo, yo si quiero organizar una comida o una cena, por ejemplo, ¿no? Puedo encargar la comida en Maite Montes, en vuestro servicio, en vuestra empresa, pero ¿puedo tener también un chef a mi disposición? Perfectamente. ¿Y cómo es esto, ¿no? ¿Cómo se desarrolla esta actividad, por ejemplo, en una casa particular? Sí, pues en una casa particular puede ser que tú quieras decir, oye, mira, ¿no? Yo tengo mi cocina y tal, prefiero que me mandes a una persona que me lo cocine aquí, ¿sabes? Y a un camarero, que entonces lo que hacemos es contratar gente externa para ese evento y entonces se manda a esa, por ejemplo, para comuniones, bautizos, bodas de plata, o sea, muchas celebraciones familiares, ¿no? Que es lo que más nos demandan. Entonces, pues puede ser que lo lleves todo hecho o puede ser que vaya una persona y lo realice allí. Ahí, claro, nosotros somos una empresa familiar, ahí tengo yo mis hijos y tal, de apoyo, que están, bueno, pues eso, oye, que te toca, que mañana tenemos una, yo qué sé, pues una despedida o un cualquier evento, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos van y se involucran mucho en la cocina. Tengo uno de mis hijos que es cocinero, entonces, bueno, que lo hace muy bien. Luego Adriana, que siempre pues va de un poco de supervisora, poco de ayudante y tal. Y bueno, y muchas veces tengo que ir yo también, o sea que ahí estamos todos. Sí. Así es. Bueno, los niños también tienen que aprender a cocinar, tienen que aprender a disfrutar de la cocina. Estamos viendo programas de televisión, el éxito de la gastronomía es brutal. Nos sorprende muchísimo como niños, bueno, pues de edades muy, muy tempranas, saben cocinar, bueno, pues a un nivel muy aceptable, ¿no? Ese es más o menos el camino, Adriana. Les enseñáis incluso a hacer la compra, a distinguir los productos, a saber qué es lo que hay que... seleccionar en función de lo que queremos hacer, las verduras y las, los productos de temporada. Es, de alguna manera, pedagogía, claramente, y es importante. ¿Qué carencias ves en los críos con los que trabajas habitualmente, Adriana? ¿Qué, perdona? ¿Qué carencias, no? ¿Conocen bien los productos? Sí, o a lo mejor de vez en cuando están muy acostumbrados a tomar pues, cosas, pues, pasta, o sea, todos los días un poco... Hay que enseñarles un poco que también que la cocina es divertida y que luego, pues, o sea, la hora de... O sea, que una verdura no tiene por qué, no la tienen que relacionar con algo aburrido, qué rollo, que hay verdura, ¿no? O sea, también es muy importante el hecho de que ellos manipulen los alimentos y sepan un poco todas sus características, porque esa es la forma de que ellos se abran un poco... Pues a todas estas cosas, al pescado, a la verdura, ¿no? Que no solo todo sea dulce y... Y luego también a la hora de presentar. De carbono, ¿no? O sea, bueno, no sé. Exacto, es educación en y a la hora de presentar el plato también, ponérselo, o sea, ya a las madres, ¿no? Les decimos que hay que poner el plato bonito, o sea, que si le sacas, por ejemplo, no sé, unas alubias verdes, o de cualquier manera, pues... A lo mejor al niño no le atraen mucho, pero si se las pones a lo mejor todas, no sé, en forma de corona, con unas patatitas y unas rodajas de zanahoria... Claro, la estética, bueno, claro, entra por los ojos, claro. Le sacas las vinagreras para que él se eche un buen chorretón de aceite de oliva. Entonces, claro, el niño, o sea, ya no es un plato de, ¿sabes?, de verdura. No, hombre, ya lo ve de otra manera, ¿no? Entonces, ya sé que las madres, o sea, ya tienen poco tiempo, ¿no?, pero que es bueno que sean conscientes un poquito de eso, ¿no? Para tratar que los con niños mimo también los platos, los colores, los dibujos, las formas, también ayudan. Ayuda mucho y así el niño, o sea, no, o sea, va viendo, ¿no? Le va gustando, ¿no?
el ayudar en la cocina. Ay, pues ya pongo yo las zanahorias, ¿sabes? Sí, eso es. Bueno, interesante, ¿eh? La cocina de Maite Montes en la calle Tafalla de Pamplona, ¿no? 34. 34, efectivamente. Sí, estamos donde el Colegio Maristas. Sí, eso es. Sí. Bueno, pues que sea un éxito el verano, que supongo que tenéis mucho trabajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Atención con estas temperaturas, habrá que refrescar el menú un poco, ¿no? Eso es, sí. Sí. ¿Verdad? Ahora empezamos ya con, bueno, ya hemos empezado con los gazpachos y el salmorejo sí, cordobés, y que dices. Ensaladas, o sea. Pues, oye, pues tiene mucho gancho también, porque es verdad que hay mucha gente que no lo conoce y dice, ¿y esto es salmorejo? Oye, pues qué rico y tal, no sé, platos también de otros sitios de España, ¿no? Perfecto, bueno, pues nos quedamos con estas ideas relacionadas con la gastronomía. Adriana del Romero, Maite Montes, un placer. Muchísimas gracias, como gracias. Siempre, y buen verano. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, nosotros ya vamos terminando nuestro programa, prácticamente dando la enhorabuena a dos arquitectos que conocemos bien. Uno de ellos, Carlos Pereda, que por cierto, ayer recibía un premio importante con la presencia de los Reyes de España por un proyecto firmado y ubicado aquí en el barrio de La Milagrosa. Se lo contamos en el siguiente vídeo. Encontramos a Carlos en su estudio de arquitectura de Pamplona. Es uno de los autores del proyecto que ha ganado el Premio de Arquitectura 2013, un galardón de reconocido prestigio que gana por primera vez una obra en Navarra. Realmente es un premio de mucho calado, ¿no? Hay que pensar que lo han ganado 9 obras en España y realmente pues es casi de los mayores galardones o el mayor galardón que puede recibir una obra en España. La obra ganadora es esta escuela infantil de La Milagrosa, encargada por el Ayuntamiento de Pamplona. Dicen que su éxito radica en cómo resuelve el proyecto el problema del espacio en el que está construida la escuela. El condicionante principal de esta escuela, de este espacio, es que está situado en las traseras de un edificio de viviendas, solo tenía una fachada y, por tanto, presentaba una dificultad extrema en cuanto a la organización. Carlos Pereda y Óscar Pérez son los arquitectos responsables del proyecto ganador, un reconocimiento que en estos tiempos difíciles podría abrirles nuevas puertas. Intentamos hacer con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, los proyectos de la mejor forma que podamos y hay veces que pasan estas cosas, ¿no? En el diseño priman las soluciones ambientales sostenibles y el 75% de la energía térmica que requiere el edificio se obtiene del subsuelo a través de pozos geotérmicos. Bueno, pues ahí nos quedamos con la enhorabuena, por supuesto, a Carlos Pereda. Pues así llegamos al final de nuestro programa, de nuestro Entérate Verano de hoy. Ya saben que mañana tendrán los mejores momentos que hemos vivido a lo largo de estos 2 días, marcados por el final de las fiestas de San Fermín. Con todo el análisis que hicimos ayer de los encierros y de todos los momentos más interesantes de nuestras fiestas. Y también, por supuesto, destacaremos la gastronomía, el aprendizaje de inglés y toda la cultura que nos envuelve a lo largo del tiempo de estío. Que lo pasen bien. Adiós.